Si lo muestra esta imagen, ¿ustedes qué opinan? Seguro dirán, es un niño perdiendo el tiempo, se está entreteniendo, mejor hacer un deporte. Y si lo muestra esta otra, no tengan miedo, es tan solo un joystick, no un arma mortal. Ahora les mostraré la otra cara de la moneda. Este año tuve ciertos eventos en robótica y programación de videojuegos. Y mi escuela normalmente sacaba fotos y las publicaba en la página de Facebook. Y sí, llegaron los comentarios. Es que los videojuegos tienen mala fama. ¿Por qué? Porque la gente no sabe las potencias que tienen los videojuegos. Si yo les digo que aprendí sobre la Segunda Guerra Mundial con los videojuegos, ¿me creerían? Bueno, te invito a que jueguen Battlefield, el cual te enseña historia y matemática, como poner una bala en un cañón y calcular la caída de bala. ¿Alguna vez viajaron en una célula? ¿No? Bueno, entonces veo que no jugaron a Cocori. Con él aprendí biología molecular. Minecraft, un juego que está siendo puesto en escuelas para aprender de matemática, minerales y construcciones. Assassin's Creed, un juego en el cual conocí a Leonardo da Vinci, conocí sus grandes inventos y de la Orden de los Templarios, y no les voy a mentir. No leí ningún libro de historia, pero este tema me interesó tanto que busqué información en internet y con él aprendí mucho. Los videojuegos son geniales, ¿no? ¿Qué les parecería llevarlos a la escuela? Si creen que los videojuegos todavía no tienen el potencial ni el valor necesario para ponerlos en una escuela, lo mismo debería empezar del libro o de las películas, ya que los videojuegos también tienen historia y nos hace pensar, y mucho. Los adultos creen que nosotros los adolescentes somos mudos, y yo les voy a decir que no. Porque nosotros con un amigo creamos ideas, estrategias, y con el de un amigo capaz que la hacemos mucho más grande y creamos una idea mucho mejor para vencer a un enemigo. Ustedes, si ven a un niño con un libro, ¿creerán que está perdiendo el tiempo? Y si ven a un niño con un videojuego, ¿creerán que están aprendiendo? Es para pensarlo, ¿no? Muchísimas gracias.